José Quirós de Boyacá, estará también por Norte Kelly Daniela Delgado, por Bogotá Karen Daniela Bermúdez y estará Carolina Barrios por Salvador. Cuando ha partido, señoras y señores, la final, ha partido la final de los 10.000 metros, puntos más eliminación, ha partido esta final, entonces tendremos puntos y también eliminación, Chemo. Bueno, Coco va a llevar las eliminaciones, yo voy a llevar los puntos. Perfecto, ahí está, señoras y señores, ahí en la primera posición. Veo María José Quirós de Boyacá, está también Angie Paola González del Norte, está ubicadita en tercera línea de carrera Laura Emanuela Valderrama de la capital de la República. Cuando vienen en cubrimiento de la primera vuelta. Bueno, aquí hay un grupo de corredoras que son favoritas para ganar, encabezadas por Joana Viveros, que es una de las mejores corredoras del mundo en esta especialidad. Por ahí veo a Marianita Chaparro por aquí. Mariana Chaparro, que está debutando ya en la categoría de mayores. Me encanta esa niña. Luz Karime Garzón, que es otra favorita para ganar aquí. Y, a ver, no veo por aquí a la chica del Pain. No la veo a Fabriana Aro. No está ahí. Bueno, vamos a comenzar dentro de poco cuando comience la eliminación y la puntuación. Son dos puntos, dos y un punto. Todo el mundo atento porque esta es una prueba mundialista. Esto aquí, el que gane esta prueba es como si fuera campeón mundial. Bueno, ahora se coloca al frente, está Dayana Marcela Salazar del departamento del Magdalena. Bueno, tranquilos, las primeras vueltas, no apuran el ritmo, con mucha tranquilidad, un sol intenso aquí sobre el patinódromo de la ciudad de Neiva. Sí, señor, muy bonito, muy hermoso este escenario, un escenario maravilloso, un escenario nuevo, un escenario que le va a cambiar la historia a esta comunidad. Sí. Aquí en Neiva pues tendrán que hacer intercolegiados, tendrán que hacer interbarrios, hacer torneos, crear clubes para poder no solamente sostener el escenario, sino aprovecharlo en cuanto al futuro de su juventud. Porque aquí está el futuro de la juventud, es otra alternativa, el deporte. Vamos, porque creo que va a comenzar a sonar la campana y eso va a ser puntos y eliminación. Esta es una de las pruebas más difíciles que hay en el patinaje, porque aquí tienes que estar pensando en puntos para ganar y que no te vayan a eliminar, Coco. Se ha dado el caso que deportistas que han sumado puntos a lo largo de la prueba, faltando pocos giros para el final, se descuidan y quedan eliminados y pierden todo lo hecho. Sí, claro. Perfecto. Ahora sí, sonó la campana. Suena la campana. Comienzan los puntos. Señoras y señores, comienzan en la próxima vuelta. La puntuación, próxima vuelta, sonó la campana, indicativo que comienzan a sumar aquí para buscar la medalla de oro. Aquí para buscar la medalla de oro. Vamos a entregar cómo va el decorado de esta prueba. Los 10.000 comenzaron a sumar ya, Chemo, ya la estaremos entregando los primeros puntos en esta prueba. 125, Joana Viveros, y la 177, que se llama Mariana Chaparro, precisamente. Perfecto, ahí está entonces primera posición para Joana Viveros de el Valle del Cauca, que se coloca al frente. Ahora viene la representante de Bogotá también, ahí está Laura Manuela Valderrama, aquí por la línea interna, dejan la curva principal cuando van a llegar aquí al sitio de meta, primera posición para el 220, Luz Karime Garzón de el departamento de Bolívar, Luz Karime Garzón con el dorsal número 220. Joana Viveros coge un punto también ahí, ya tiene tres puntos, mientras que Luz Karime tiene dos puntos, son dos favoritas, y Mariana Chaparro tiene un puntico aquí en esta gran final. Perfecto, ahí está Joana Viveros en la primera posición. Aumentan ya el ritmo aquí cuando crucen por el sitio de meta. Estarán sumando más puntos, buscando la medalla de oro. Ahí está, primera posición, a ver, vi como que a Doris Adriana Dulzán. A ver, vamos a ver entonces, Chemo, vamos a confirmar la sumatoria. No, es Luz Karime Garzón, hace dos puntos, hace cuatro, y la otra es Laura Manuela Valderrama, la número 159, que hace un puntico. Perfecto, entonces Laura Manuela Valderrama, que suma un punto, Laura Manuela Valderrama, que ha sumado un punto.
Aquí está, van cogiendo ya la curva, el peralte del costado norte, cuando van a sumar. Aquí estaremos entregando entonces, ahí está la primera posición, está la primera posición Johanna Viveros del Valle del Cauca, que suma de nuevo. Bueno, vamos a esperar a ver quién le da los dos puntos, porque me pareció que mi prima pasó primero con la espacata. Creo que fue María José Quiroz. Entonces María José hace dos puntos y ya Johanna tiene cuatro puntos y se confirma que pasó primero. Vamos a esperar porque suena nuevamente la campana. Todavía no hay eliminaciones, Carlos. Perfecto, perfecto. Cuando viene de nuevo Johanna Viveros trabajando, que se coloca ahí entre las primeras posiciones. Johanna Viveros, está también la señorita Karin Daniela Bermúdez, también de la capital de la República. Aquí entregamos más sumatoria de puntos buscando la medalla de oro. Bueno, la 152 que ha pasado en primer lugar, que se llama Nayí Andreina Carrero, hizo dos puntos. Y la 295, que es María José Quiroz, hace su tercer puntico. Perfecto, perfecto, Chemo. Estamos en el Grand Prix de patinaje aquí en la ciudad de Neiva. Estamos en la prueba, en la final de los 10.000 metros, puntos más eliminación, mayores damas. Ahí está la Viveros, que se ubica en las primeras posiciones, Sí, la Viveros siempre está ahí al frente, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí, a ver quiénes pasan. Ahí Viveros en las primeras posiciones. Johanna Viveros del Valle del Cauca. Sí, la Viveros completa 6 puntos y la 177, que es la Chaparro, ya tiene dos punticos Mariana Chaparro. Perfecto, ahí está, metidita Johanna Viveros. Ahora se mete en la cuarta posición, cuando vienen cogiendo la línea interna, van por la contrameta. Ahí está también Valeria Bolívar de El Meta, metida también Dayana Marcela Salazar, también en las primeras posiciones. Aquí sumatoria de puntos, ahí está, primera posición para Luz Karime Garzón, segunda posición para Johanna Viveros. Ojo que ya se fueron las dos primeras, Angie González de Estrellas en Línea del Milenio de Norte de Santander y la patinadora Karen Daniela Bermúdez de Club Astros de Bogotá. Cuando falten 17 vueltas tendremos la próxima eliminación. Perfecto, ahí viene Johanna Viveros en la primera posición. Johanna Viveros, cuando viene por la línea interna, cuando viene y por la parte de arriba, Mariana Chaparro también, de la capital de la República, pero está controlando bien la carrera Johanna Viveros, Chemo. Sí, ella viene manejando la carrera a su antojo. ¿Sí? Viene de líder tranquilamente aquí. ¿Sí? Está haciendo con la 295. ¿Sí? Y 220. El 295 es la Quiroz, que hace 5 ¿Sí? puntos, y Johanna Viveros, que hace el 295 y 220, que es la que fue la Luz Karime Garzón, la que hace ahora ya 7 puntos. Bueno, ahí primera posición para la Quiroz, María José Quiroz, segunda posición para Johanna Viveros de El Valle del Cauca. Estamos en la final de los 10.000 metros, puntos más eliminación, mayores damas, en el Grand Prix de patinaje. Estamos con la gran producción de CG Producciones, extraordinaria, para que ustedes disfruten del patinaje en cualquier lugar del planeta. La 241 se estrena aquí con dos punticos, Lady Vanessa Sánchez, y la 177, que se llama Mariana Chaparro, hace su tercer punto. Perfecto, ahí viene Lady Vanessa Sánchez, ahí está en la primera posición, ahí Lady, estaba también ahí Mariana Chaparro, Dayana Marcela Salazar, que se metían ahí en las primeras posiciones. Sí, señor, vamos a ver, aquí viene para la puntuación, cuando faltan 24 vueltas para terminar, pronto van a comenzar las eliminaciones de Coco. Sí, ya van quedando eliminadas, por ejemplo, Andrea Viveros de Fear Skating de Buga, su compañera Manuela San Clemente también de Fear Skate de Buga, Nicole Bolívar de Proélite del Meta, Angie González de Estrellas en Línea del Milenio Benorte, Karen Bermúdez de Club Astros de Bogotá y Aide Carolina Barrio de El Salvador. Primera posición para Luz Karime Garzón de Pegaso Élite de Bolívar, es la que viene en la primera posición, dorsal número 220, cuando hay tres patinadoras que tratan de partir, ahí está, abren ahí una brecha, ahí está, primera posición Luz Karime Garzón, vamos a ver, Luz Karime Garzón, ahí está Luz Karime Garzón, estaba también ahí Daniela, Lady Vanessa Sánchez, Chemo.
Bueno, la 159 pasaron en primer lugar para 3 puntos, Laura Manuela Valderrama, y la 160 en el segundo lugar hace su primer punto, Marta Lucía Ramírez. Ojo que se fue la Chaparro, que tenía puntos, se fue la Chaparro, número 177. Ah, pero, ¿quedó por fuera? Sí. Ah, bueno, primero aquí. Eliminada entonces la Chaparro, Marta Luz, Mariana Chaparro Muñoz, eliminada. Ahí está entonces, primera posición, ahí veo a Luz Karime Garzón, Luz Karime Garzón en la primera posición que viene por la línea interna. Ahí está también Dayana Marcela Salazar, ahí Dayana Marcela Salazar, cuando estamos en la final de los 10.000 metros, puntos más eliminación, mayores damas, en esta información de Fede Patín TV, es el canal oficial del patinaje en nuestro país. Se fue la número 81 también, Chemo, Paula Andrea Gómez de Royal Skate, se fue la 281, Mariana de Colmenares del Metropolitano del Tolima. En este momento la carrera la maneja Luz Karime Garzón con 11 puntos, segundo es Giovanna Viveros con 8 y el tercer lugar es para María José Quiroz, que tiene 5 puntos, así están las medallas. Ahora en la primera posición Giovanna Viveros, ahí viene por la línea interna cuando viene dejando la curva del costado norte, va a sumar Giovanna Viveros, aquí va a cruzar por el sitio de meta, segunda posición para Lady Vanessa Sánchez del Valle del Cauca. Alcanza 10 puntos, Giovanna queda a un punto de Luz Karime y la 245 que se llama... La 241, Lady Vanessa Sánchez completa su tercer puntico. Perfecto, Chemo. Aquí ahora, señoras y señores, al frente, ahí está Marta Luz. No, eso es María José Quiroz. Sí, ahí está la María José Quiroz, la número 295 de Boyacá. Vamos a ver, ahí viene Giovanna Viveros de nuevo sumando aquí primera posición para Giovanna Viveros, segunda posición para María José. Sí, señor, José tiene ahora 6 puntos y Giovanna pasa al primer lugar con 12 puntos contra 11 que tiene Luz Karime Garzón. Y otra que se revienta, Dayana Marcela Salazar del Bahía Skate de Santa Marta, le dice adiós a la prueba, tenemos ya 10 eliminadas. Bueno. Suena ahí la campana otra vez para más puntos, Carlos. Sí, suena la campana. Giovanna Viveros que se coloca al frente. Ahí viene Giovanna Viveros, la pueden apreciar ahí al frente de competencia. Ahí viene Giovanna Viveros, ahí buen ritmo para Giovanna Viveros, deja la curva principal, ahora por la línea interna, ahí perdió la posición Giovanna Viveros, a ver, ahí está pasando en la primera posición para Luz Karime Garzón de Bolívar. Bueno, se empatan a 13 puntos, Luz Karime Garzón y Giovanna Viveros. Mano a mano. Y en el tercer lugar está María José Quiroz, que tiene 6 puntos, esto está muy, pero muy bueno, cuando faltan 3 vueltas. No habrá más eliminaciones, con la número 117, fueron todas las eliminaciones. Ahora se coloca al frente Laura Manuela Valderrama. Uy, ojo que se colgó la Quiroz. Sí, Laura Manuela Valderrama se coloca en la primera posición, ahí viene, en el sitio de meta, ahí está cruzando en la primera posición, a ver, no es número 241, Lady Vanessa Sánchez del Valle del Cauca. Bueno, ganó Laura Manuela Valderrama, hace 5 puntos y la, perdón, es que pasó segunda, la 241, ¿sí? 241 es... Ya tiene 5 puntos Lady y la Vanessa 159 Sánchez. Tiene 4. Sí, señor. Lady Vanessa Sánchez. Vamos a ver 2, 4, 5, 6, 8. Ahí que quedan ya al frente para buscar, para sumar más puntos, para buscar la medalla de oro en los 10.000 metros, puntos más eliminación. Ya le voy a indicar que va, ahí está la primera posición, está sumando 2 puntos Luz Karime Garzón de Bolívar, vuelve y suma en la primera posición. Y Giovanna hace el segundo lugar, ¿sí? Y hace 14, están 15 a 14 a favor de Luz Karime, el final, el remate será definitivo. Perfecto, ahí se coloca entonces, señoras y señores, con el 220 para Luz Karime Garzón, Giovanna Viveros, ahí viene, bajaron el ritmo, ahora sí, aquí vienen dejando el peralte del costado sur, se coloca al frente, Luz Karime Garzón, ahí está metidita también Giovanna Viveros en la tercera línea de carrera, vamos a ver, ya vamos a entregar aquí, cuando crucen por el sitio de meta, ahí sumatoria de puntos, Giovanna Viveros en la primera posición, Giovanna Viveros, primera posición aquí en el sitio de meta. Bueno, ahora Giovanna completa 16 contra 15, la 159 hace el puntico,
se va a 5 puntos Laura Manuela Valderrama. La Quiroz, que se quedó, sigue siendo tercera con 6 punticos, pero creo que no le va a alcanzar porque ella se colgó, ¿no? Sí. Está tratando de llegar, pero no ha podido. Bueno, aquí va cruzando por el sitio de meta, suena la campana, indicativo que hay sumatoria de puntos. Ahí viene, al frente ustedes ven apreciar, pueden apreciar ahí, primera posición para Joana Viveros, Joana Viveros en la primera posición. Ahí viene, a su antojo maneja la carrera, qué buen ritmo, primera posición de nuevo para Joana Viveros, dorsal número 126. Bueno, número 125, perdón. Tiene 18 puntos contra 15 que tiene Luz Carime. Y la chica Laura Manuela Valderrama ya es plata con 6 puntos. Joana Vivero, firme candidata para la medalla de oro. De plata, no, bronce. Ahí está. A ver, Joana Viveros viene en segunda línea de carrera. Ahí viene. Uy, Joana, Joana Viveros, pasa al frente Joana Viveros. Joana Viveros, pasa al frente Joana Viveros aquí, dejando la curva principal. Ahí viene Joana Viveros para sumar de nuevo. Joana Viveros en la primera posición para Joana Viveros. La segunda posición, 2.20, Luz Carime Garzón de Bolívar. 20.16 se ponen ahora, 20.16. No ha podido alcanzar la Quiroz, no va a alcanzar ya. Esto se define entre Luz Carime Garzón, entre Joana Viveros, Luz Carime Garzón y la señorita Laura Manuela Valderrama. Vamos a ver, ahí está Joana Viveros, Luz Carime Garzón. Ahí lo pueden apreciar en la pantalla de Fede Patín. Se reventó Nagui Carrero López de Skate Elite de Norte de Santander y la caída fue Lady Sánchez del Diego DRC del Valle del Cauca, del Diego Rosero. Ahí viene, primera posición para Joana Viveros. Joana Viveros, primera posición, sumando Joana Viveros. Segunda posición para Luz Carime Garzón del departamento de Bolívar. Tiene 22 puntos contra 17, ya es campeona, ya es campeona Joana Viveros. Ya es campeona Joana Viveros, vamos al remate, vamos al remate. Bueno, la última vuelta, el remate, seguramente que va a ganar Joana Viveros, se va con Luz Carime Garzón que la persigue allí, pero ya sabe Luz Carime que no le puede ganar. No, bueno, puede ganar. Nos vamos para la última vuelta. Ahí viene Joana Viveros. Joana Viveros en la segunda posición. Luz Carime Arboledo de Bolívar. Entonces, oro. Oro para Joana Viveros. Oro para Joana Viveros. Oro para Joana Viveros de el departamento del Valle. Y la medalla de plata. La medalla de plata para Luz Carime Garzón de Bolívar. Oro. Oro para Joana Viveros. Bueno, Joana ha hecho los 3 puntos. Hace 25 puntos. Luz Carime hizo 2 puntos, hace 19, y la número 159 hace 7 puntos y es medalla de bronce. Atención, la medalla de oro para Joana Viveros del Corporación Luzmer y Tristán del Valle del Cauca, 25 puntos. Segundo lugar para Luz Carime Garzón, Pegaso Élite de Bolívar, 19 puntos. Esto es extraoficial, extraoficial.